gracias a Dios por esta primera victoria. Estoy en un proceso todavía. Pero lo más importante de todo esto es que voy, hace 24, mejor dicho, voy hace 3 meses, pero por la noche ocurrió un evento trascendental en mi vida. Estuve muerto por 6 minutos. Cuando empezaron los trabajos de resucitación primarios, no reaccioné. Hasta que me aplicaron 5 resucitaciones, Dios dijo, todavía no te necesito acá, pero voy a resucitar. Claro que fue un proceso muy lastimoso para mis hermanos, porque tuvieron que entubarme, tuvieron que inducirme en coma, tuvieron que transfundir mi sangre, y todo ese proceso se llevó, antes de subir al piso, más de 10 días. Cuando ya pude, vuelvo a repetirle al padre, tener bien conciencia, ellos me empezaron a contar qué era lo que había pasado realmente. Por cierto, hay unas imágenes que no sé si las esté pasando Miguel Ángel. Bueno, pues todo ese proceso fue el que pasó en primera instancia con su servidor. Verdaderamente la gloria y la honra sea para Dios. Ya estoy aquí, sigo en un proceso todavía porque pues hubo probables daños colaterales en el corazón, en el cerebro, en los riñones, en el hígado. Gracias a Dios ya me vio la gastroenteróloga, el neurólogo, el nutriólogo, falta el nefrólogo y el cardiólogo. Pero pues dentro de todo yo sé que Dios está obrando sus oraciones, gracias por ellas. No quiero hacer distinción de nadie, porque hubo muchos hermanos que estuvieron orando por mí, que fueron a visitarme, tanto cuando estuve internado en urgencias como cuando estuve en piso, aún en la casa fueron a visitarme. Y todo esto es para la honra y gloria de Dios. Muchas gracias a Él. Muchas gracias a ustedes por sus oraciones. Y para concluir, pues les voy a entonar un canto para la honra y gloria de Dios. Que era hijo de Dios, se llama este canto. Buenos días a todos. Soy de pocas palabras y solo quiero decir gracias Dios por la vida de mi hermano. No sabemos qué pasamos, lo que sufrimos, y Dios escuchó nuestra oración, la oración de todos ustedes por la vida de mi hermano. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en este proceso. Gracias, Señor. Gracias.